Reciclar S.A. es una empresa que se dedica hace más de 40 años al reciclado del mercado local. La misión que tenemos es una misión ecológica. Producimos hechos con desechos. Mi nombre es Daniel Capelletti, tengo 52 años, pertenezco a Reciclar Sociedad Anónima desde el año 2008. Reciclar S.A. tuvo un proceso de reconversión. Inicialmente reciclaba envases de vidrio. A finales de la década del 90, a principios de los años 2000, comenzó a reciclar envases de PET para cubrir una necesidad de los productores de envases locales y de las embotelladoras de gaseosa. Posteriormente desarrolló el mercado del PET post-consumo y hoy recicla entre 1.500 y 2.000 toneladas de PET post-consumo. Inicialmente el envase se recoge de las calles a través de la recolección informal. Ese material es posteriormente clasificado en depósitos. Reciclar lo recibe preacondicionado, seleccionado por color y enfardado en fardos de distintos tamaños. El material proviene de distintos puntos del país, fundamentalmente del conurbano. Recibimos materiales prácticamente de toda la Argentina. A lo largo de todo el proceso de producción, el material va pasando por distintos estadios de selección automática, donde se descartan otro tipo de polímeros, metales ferrosos y no ferrosos. El material es transportado finalmente con aire caliente para su secado final y almacenado en big bags de aproximadamente 1 metro cúbico. Ese material se somete a un control de calidad donde se termina la calidad final, se almacena en nuestro depósito de producto terminado y en función de la calidad obtenida se destina a cada uno de los procesos posteriores de nuestros clientes. Empecé, digamos, entré a trabajar a través de cuando empecé a juntar en la calle yo, juntaba botella y fui a un depósito. Y en ese depósito me llamaron para trabajar ahí. Y a través de ese depósito llegué acá, a trabajar en esta empresa. Nada, yo cuando trabajaba en la calle, digamos, no tenía obra social, no tenía seguro, si me lastimaba, no me cubría nadie nada. Sin embargo, trabajando acá en la empresa, sí. En la empresa tengo obra social, tengo seguro, tengo, digamos, un trabajo blanco legal como tiene que ser. Y gracias a este trabajo, digamos, yo pude formar mi familia, me pude casar, cosa que estando trabajando en la calle no lo había podido hacer. La gente que dispone el envase realmente no tiene una conciencia del destino final. Nuestra función posterior es transformar esos residuos que los recolectores informales recogen de la calle en materia prima apta para procesos industriales.